señor alcalde provincial de Abancay, señora ministra de Cultura y señores ministros de Estado, distinguidas autoridades y funcionarios, apreciadas hermanas, apreciados hermanos representantes de nuestra bella capital de Apurímac, la ciudad de Abancay, señores de la prensa, señoras y señores. Hoy, como ya dijo el alcalde, inicia a nivel nacional la festividad de los carnavales, que es una cultura viva, la que debemos de seguir cultivando día a día para que este arte y esta cultura no quede en el tiempo, sino más bien perdure en él. Y es por eso para mí orgullo y felicidad de participar hoy día con ustedes en el lanzamiento del Carnaval Abanquino. Y desde esta tribuna de Palacio invitamos a todas las hermanas de todo el Perú y también del extranjero que visiten el Perú en estas épocas, visiten y vayan a Abancay para poder entrelazarse en ese colorido, en esa algarabía, en esa danza tan hermosa que es el carnaval más alegre del Perú y por ello y por su originalidad es patrimonio cultural de la nación. Orgullo por ser apurimeña y por ser de esa querida tierra. El carnaval en su generalidad ayuda a promocionar el turismo y por eso hoy nos acompaña nuestro ministro de turismo, nuestro ministro de turismo. Ministro, hagamos más eventos en Apurímac, en Abancay, en Andahuaylas, en las 7 provincias de Apurímac, pero también en todo el Perú en esta época carnavalesca y que puedan llegar más turistas del mundo a visitar nuestra patria y que se puedan mezclar entre el colorido, las danzas y podamos también hacer ese brindis con nuestro anís nájar desde Curahuasi, lugar donde se cultiva el único anís en el mundo, porque no hay en otro. También promocionemos, ministro, ese producto que Curahuasi, Apurímac produce para el mundo. Nosotros acompañaremos a ustedes, hermanas y hermanos de Abancay, y allá me quiero dirigir hasta la capital de nuestra Miquela Bastidas, de nuestro Taita Arguedas. Vayamos y acompañemos a nuestro carnaval abanquino, a nuestro carnaval apurimeño. Salgamos con esa algarabía, con esa alegría, con ese corazón henchido de orgullo de ser nuestro carnaval patrimonio cultural de la nación. Visitemos Abancay, visitemos Apurímac y desde acá les decimos al Perú entero el carnaval abanquino, patrimonio cultural, el carnaval más alegre, los espera de brazos abiertos y con el corazón en las manos para disfrutar juntos en este mes de carnavales que empieza hoy y termina, ¿cuándo, alcalde? El 19. El 19 de febrero, o sea, tenemos para festejar casi un mes completo nuestros carnavales en esa festividad al agua, porque así empezó el carnaval, para poder celebrar al agua que alimenta la tierra y la tierra nos da el alimento para que podamos subsistir los humanos, pero también en ese homenaje al árbol, por eso que se danza alrededor del árbol y lo vestimos de colores, de globos, de serpentinas y salimos por las calles en aquellas caravanas con el pica-pica, el talco en las manos que nos pintamos nuestras caras y todos felices, carnaval, uy, ya caminamos con nuestro talco en las caras. De alcalde, yo lo felicito por esa iniciativa de traer y hacer conocer al Perú entero y al mundo desde Palacio de Gobierno el carnaval más alegre del Perú. Y espero también y ojalá así hagan los demás alcaldes, el alcalde de Cajamarca con su carnaval cajamarquino, el de Arequipa, el de Cusco, tantos carnavales que tenemos a nivel de nuestra querida patria. Así es que les damos la bienvenida al carnaval abanquino, al carnaval más alegre y seguramente en Apurímac que estarán haciendo sus comparsas carnavalescas, caminando entre
el Festival de la Caña, la entrada del Ño Carnavalón, el concurso de danzas, la elección de la reina del carnaval, tantas hermosas abanquinas, supongo yo que la competencia estará a flor de piel. Así es que desde acá decimos al Perú y al mundo, ¡viva el carnaval abanquino, el más alegre del Perú, y arranque la jarana! Gracias por estar acá. Muchas gracias por su palabra. Desde acá, ¡viva Abancay! Encabezando la delegación, el primer rector, el teniente alcalde José Miranda. Gutiérrez Carrasco y su inigualable voz.